Hola, vamos a compartir informaciones importantes que usted encontrará destacadas en la edición impresa de Diario La Nación de este viernes 8 de enero. Baja asistencia de estudiantes en las escuelas del Táchira. La zona educativa reportó 70% de reincorporación por acercarse el fin de semana y porque no será sino hasta el lunes cuando haya comedor en las escuelas. En política, el concejal de Acción Democrática, Orlando García, juró como presidente del Consejo Municipal de San Cristóbal para este periodo de sesiones. Afirmó que 2016 será el año de la pulcritud y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. El gobernador José Bielma Mora reaccionó al retiro de las imágenes de Simón Bolívar y de Hugo Chávez de la Asamblea Nacional. Asegura que este hecho une más a los revolucionarios. Entre tanto, la Mesa de la Unidad Democrática en Táchira augura que los cambios de tren ministerial que anunció el presidente Maduro agravarán la crisis económica. En deportes, este viernes arranca la 51 edición de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Los pedalistas recorrerán 1.451 kilómetros divididos en 10 etapas y Diario La Nación está allí para cubrirlas una a una. Los detalles en la edición impresa de Diario La Nación. Recuerden nuestro sitio web, la www.lanacionweb.com, y nuestras redes sociales, arroba La Nación Web en el Twitter y Diario La Nación en el Facebook.